partes que hay que cambiar o limpiar de rutina cada año o dos años, o un microondas para que nos dure mucho tiempo, es que esté bien limpiecito el ventilador para que pues enfríe perfectamente al magnetrón. Esto es muy importante, que esté limpio, limpiecito, libre de grasa, de suciedad. Es muy importante que limpiar, remover el magnetrón y limpiar la punta del casquillo, darle una lijadita si es que está flameadito. Cambiar los interruptores, porque esta es la figura que agarran, miren, y después fallan y después causan problemas el horno de microondas. Son piezas esenciales que causan muchos problemas, los interruptores, y hay que cada 2-3 años, ya sea que los cambies nuevos o los desarmes y los limpies muy bien sus contactos, los lijes. Yo lo que hago es los desarmo y lijo los contactos y las terminales, las limpio bien limpiecitas. Y otra parte muy importante que se debe de cambiar es la mica. Cuando esta ya se ve poquito flameada, hay que cambiarla antes de que empieces a sacar chispas, a ponerle una nueva. Yo compro pedazos, cuadros como estos, y de ahí se dibuja el original y se corta con una tijera y listo. Es más económico comprar estas piezas, que si compras la pieza original es muy cara. Esta es una pieza que hay que cambiarle cada 2-3 años. Los interruptores, ya sea que los pongas nuevos o los desarmes y los limpies, limpiar el, remover el magnetrón y limpiar el casquillo, ventilador, y pues limpiarlo, una limpieza en general al microondas. Esto es para que nos dure bastantes años y trabaje a la perfección. Este horno de microondas, la última vez que le di mantenimiento fue el mes 9, día 24 del año 18, del 2018. Le quité el fusible y lo estoy trabajando sin fusible. Miren, aquí es donde va el fusible y lo estoy operando sin el fusible. Pero ¿qué es lo que le puse en lugar de fusible? Lo que le puse es un circuito de 15 amperes, un circuito de protección. ¿Cuál está aquí? Miren, en la parte de atrás. Ahí está el circuito de 15 amperes. La razón que me gusta a mí operar mi horno de microondas sin fusible, utilizando solo el circuito de protección, es por si ocurriera un corto. Lo único que pasa, si pasa un corto en el horno, solamente se va a botar, se bota aquí, nada más es de presionarle en lo que busca uno la falla, el problema, el corto. Eso nada más es de estarle presionando aquí, y de esa forma evito estar gastando fusibles. Aquí están soldados los cables, miren, los cables es este verde y este negro. Este verde, este negro son los que van para abajo, allá donde está el circuito de protección, circuit break, circuito de protección. Pues bueno, amigos, este es mi horno de microondas, el cual yo lo trabajo sin fusible, utilizando simplemente un circuito de 15 amperes, circuito de protección. Esto lo hago con el fin de que si un día entra en corto alguna de los componentes, pues para no perder fusible, simplemente se bota para afuera este botón, y en lo que anda uno tratando de cambiarle partes o buscarle, pues nada más presiona uno para que vuelva a trabajar. Incluso cuando me llegan microondas que están en corto y están quemando el fusible,
yo lo que hago, utilizo este circuito para no estar quemando fusibles y no estar perdiendo dinero. Entonces, sería una buena recomendación, quienes gusten, ¿verdad? Utilizar este tipo de circuitos ayuda mucho. Bueno amigos, pues aquí terminamos este video donde les comenté qué partes es bueno cambiar y qué partes es bueno limpiar para como forma de mantenimiento a tu horno de microondas para que te dure pues muchos años. Voy a poner ahorita en este momento a trabajar para que vean que lo voy a poner a trabajar para que miren que trabaja sin fusible, solo con el circuito de protección. Como pueden ver, no hay fusible. Entonces vamos a ponerle un minuto. Ahí está trabajando. Me retiro. Un ventilador que esté bien limpiecito va a mantener fresco el magnetrón, que es una de las piezas que se calienta mucho, porque si se calienta demasiado se dañan los fusibles térmicos. Bueno amigos, espero que este video les ayude a entender que hay que darle mantenimiento de vez en cuando a tu horno de microondas.